Gracias, presidenta. Buenas tardes, señorías. Nuestro grupo va a apoyar esta iniciativa del Gobierno, porque evidentemente no hacerlo sería como entender que no ha ocurrido nada de febrero aquí, y es evidente que nos estamos encontrando con una situación totalmente distinta que requiere decisiones excepcionales que además están contempladas en nuestra Constitución. Dicho esto, nosotros sí que le tenemos que decir que ponemos reparo a la política ficción que estamos viendo a la hora de elaborar los presupuestos generales del Estado. Según hemos sabido de los datos que ha mandado el Gobierno a Bruselas, el horizonte de crecimiento económico para el año 2021 se está posicionando en torno al 7,2. El Gobierno llega a hablar del 10, contando con lo que puede repercutir los fondos europeos. Nosotros le decimos que nos parece un escenario especialmente optimista. Si escuchamos al Banco de España, habla en el peor de los escenarios de un 4%, pero es que es verdad que el crecimiento que vamos a tener en el año 2020 se asemeja bastante al peor escenario que daba el Banco de España para este año. Si analizamos, por ejemplo, la situación de pandemia que tenemos en este momento y oímos a analistas como JP Morgan, que hablan de que en el último trimestre de este año vamos a estar en un crecimiento cero, pues es muy difícil que podamos tener ese crecimiento el año que viene. Y eso lo que hará será que nuestro ratio de deuda y nuestro ratio de déficit será muchísimo más elevado de lo que está preveyendo el propio Gobierno. Y eso es algo que nos preocupa enormemente, señora ministra. Por otro lado, usted hablaba de cómo se puede racionalizar el gasto, que de dónde quitábamos, se lo han dicho ya, pero es que yo creo en eso firmemente. Para empezar, en la estructura mastodóntica que tiene este Gobierno, que se ha demostrado absolutamente inútil en algunos de sus ministerios y que creo que los ciudadanos españoles no pueden entender que venga un ministerio a subirle el IVA en el consumo, por ejemplo, de la hostelería, del transporte, de la cultura o del ocio, que no se lo bajen las mascarillas y que siga con ese dinero aumentando una estructura mastodóntica de asesores y de cargos públicos que no se puede justificar. Gracias, señor Sayas.